Hola, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Te doy la bienvenida en este nuevo video de esta gran serie donde aprendemos un verbo al día en francés. Estoy viendo los comentarios que me dejan desde Instagram, TikTok, Telegram y todas las demás redes sociales para pedirme de aprender a conjugar nuevos verbos, así que yo sigo lo que me preguntan, entonces hoy vamos a aprender el verbo parler. Parler significa hablar. Entonces vamos a aprender a conjugarlo en presente, futuro, pasé composé, en forma afirmativa, negativa. Y luego haremos unos ejercicios interactivos para que puedas practicar conmigo. Entonces la conjugación del verbo parler en presente es la siguiente. Je parle. Tu parles. Il parle. Elle parle. On parle. Nous parlons. Vous parlez. Il parle. Elle parle. Très bien. Ahora vamos a ver el pasé composé del verbo parler. Se construye con el auxiliar avoir y el participio pasado del verbo parler es parler. ¿Ok? Entonces, j'ai parlé. Tu as parlé. Il a parlé. Elle a parlé. On a parlé. Nous avons parlé. Vous avez parlé. Ils ont parlé. Elles ont parlé. Ok. Ahora vamos a ver el futuro del verbo parler en francés. Je parlerai. Tu parleras. Il parlera. Elle parlera. On parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront, elles parleront. Ok, con eso no hay ningún problema, es un verbo bastante sencillo ya que es del primer grupo y ya sabemos que los verbos del primer grupo son los más sencillos. Así que ahora vamos a ver la forma negativa del verbo parler. Je ne parle pas. Tu ne parle pas. Il ne parle pas. Elle ne parle pas. On ne parle pas. Nous ne parlons pas. Vous ne parlez pas. Il ne parle pas. Elle ne parle pas. Ahora, en passé composé, la forma negativa del verbo parler. Je n'ai pas parlé. Tu n'as pas parlé. Il n'a pas parlé. Elle n'a pas parlé. On n'a pas parlé. Nous n'avons pas parlé. Vous n'avez pas parlé. Ils n'ont pas parlé. Elles n'ont pas parlé. Ok. Ahora la forma del verbo parler en futuro negativo. Je ne parlerai pas. Tu ne parleras pas. Il ne parlera pas. Elle ne parlera pas. On ne parlera pas. Nous ne parlerons pas. Vous ne parlerez pas. Ils ne parleront pas. Elles ne parleront pas. Muy bien, ahora va a ser tu momento de practicar, entonces vas a tener que completar algunas frases, son 6 en total, no es mucho, pero así podrás practicar lo que habrás aprendido. Si necesitas volver a ver la conjugación, las conjugaciones afirmativa y negativa, te invito a retroceder en el video para volver a ver esta parte. Entonces ahora la frase que tienes que completar debe estar en presente en forma afirmativa y es je couramment le français, ok? Hablo francés con fluidez. Entonces, ¿cómo sería? Je parle couramment le français. Je parle couramment le français. Couramment significa con fluidez, ok? Cuando hablas couramment, significa con fluidez, un idioma, ok? Próxima frase, tienes que hablar en presente, pero esta vez negativo. Tienes que decir que tú no hablas inglés. ¿Cómo se dice?
Tu ne parles pas l'anglais. Tu ne parles pas l'anglais. Ok? Tu ne parles pas l'anglais. Muy bien. Próxima frase ahora. En futuro, en forma afirmativa. Demain, vous, avec le directeur de l'entreprise. Demain, vous, avec le directeur de l'entreprise. Entonces queremos decir que mañana ustedes hablarán con el director de la empresa. Entonces, ¿cómo sería? Vous parlerez. Demain, vous parlerez avec le directeur de l'entreprise. Ok? Próxima. En futuro negativo. ¿Cómo sería? Ils de leurs vacances lors de la réunion. Entonces, queremos decir que ellos no hablarán de sus vacaciones durante la reunión. ¿Ok? Lors significa durante. Entonces, ¿cómo podemos completar esta frase? Sería, ils ne parleront pas. Demain, ils ne parleront pas de leurs vacances lors de la réunión. ¿Ok? Ils ne parleront pas. Perfecto. Ahora vamos a seguir. Tienes que completar esta frase en passé composé en forma afirmativa. ¿Cómo sería? Elle devant une grande audience la semaine dernière. Queremos decir que ella ha hablado adelante de una gran audiencia la semana pasada. La semaine dernière, la semana pasada. Entonces, ¿cómo sería? Elle a parlé devant une grande audience la semaine dernière. Escucha bien mi pronunciación. Elle a parlé. Así, si no decimos elle a parlé. No. Pegas la L con la A que sigue. Elle a. Elle a parlé devant une grande audience la semaine dernière. Ok. La próxima ahora. Queremos hablar en pasé composé de nuevo, pero en forma negativa. ¿Cómo sería? De leurs expériences de voyage. Ok? Entonces, aquí queremos decir que ellos no han hablado de sus experiencias de viaje. Voyage. Una palabra bastante difícil de pronunciar. Entonces, ils n'ont pas parlé de leur expérience de voyage. Ils n'ont pas parlé de leurs expériences de voyage. Ok, perfecto. Ahora dime en los comentarios cuántas respuestas correctas obtuviste. Estoy muy curioso saberlo para ver también si te funciona aprender de esta forma los verbos. Ahora, como ves en la pantalla, ¿cuál será el próximo verbo que aprenderemos mañana? Te dejo dejar un comentario para contarme cuántas respuestas correctas has obtenido y también qué verbo te gustaría aprender en un próximo video. Con eso terminamos este nuevo verbo parler, ya lo dominas. Entonces nos vemos mañana a las 18 horas de Francia para un nuevo video. ¡A demain!